Hola familia, soy Marixa, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de ahora les estaré enseñando cómo tejer esta hermosa colchita con este hermoso ruedito. La colchita se teje con puntos altos y puntos deslizados, es súper fácil y rápida de tejer. Está midiendo de 72 centímetros de ancho y de 72 centímetros de largo. Si ustedes la quieren hacer más grandecita, pueden seguir el mismo proceso, solo que le van a hacer más vueltecitas de las que yo le voy a hacer. ¿Ok? No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Y vamos a comenzar. Para este tutorial estaré usando hilo 100% acrílico del tamaño 4 mediano. Estaré usando un rosadito y un moradito. Vamos a necesitar un ganchillo de 5 milímetros, un cortador de hilo y una aguja de coser. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar realizando un nudo corredizo y vamos a tejer 4 cadenitas para realizar un círculo mágico. Voy a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Voy a regresar a la primera, inserto el ganchillo y voy a realizar un nudo, un punto deslizado. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas que cuentan como un punto alto y ahora vamos a hacer 12 puntos altos en el círculo mágico. Ahora mismo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apretar la colita para cerrar el círculo mágico de esta manera. Vamos a unir nuestra primera vueltecita con un punto deslizado, ¿ok? Vamos a contar 1, 2, 3 en la tercera cadenita, insertamos nuestro ganchillo y cerramos con un punto deslizado. Y se nos tiene que estar viendo de esta manera nuestro trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 4 esquinitas para realizar lo que sería el cuadradito de nuestro tejido. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. Voy a prepararme para realizar un punto alto. Ahí mismo donde hice las 3 cadenitas voy a regresar a ese punto. Entre medio de ese punto voy a realizar 2 puntos altos. Tengo 3 hebras de hilo, paso por 2, tengo 2 y paso por 2. Voy a realizar otro punto alto. Y así se nos tiene que estar viendo nuestros 3 primeros puntos. Ahora vamos a saltar 3 puntos altos. Sería 1, 2, 3. Entre medio de esos 3 vamos a realizar 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Tejemos una cadenita. Y vamos a realizar 3 puntos altos más ahí mismo donde acabamos de realizar esos 3. Y esto nos estaría dando nuestra primera esquinita de nuestro cuadrito. ¿Ok? Y se tiene que estar viendo de esta manera. Ahora vamos a repetir. Vamos a contar 1, 2, 3. Entre medio de esos 3 puntos vamos a agregar 3 puntos altos. Tejemos una cadenita de por medio y realizamos otros 3 puntos altos ahí mismo. Se tiene que estar viendo de esta manera. Ahora vamos a repetir una vez más. Contamos 1, 2 y 3. Entre medio de esos 3 puntos realizamos
tres puntos altos. Tejemos una cadenita y realizamos otros tres puntos altos ahí mismo. Ok, y se nos tiene que estar viendo de esta manera. Ahora vamos a repetir. Ya agregamos tres puntos altos aquí, solo nos faltan tres puntos altos más y una cadenita para completar lo que sería nuestro cuadrito, ¿ok? Tejemos una cadenita y ya terminamos nuestra segunda vueltecita. Vamos a cerrar con un punto deslizado, contamos 1, 2, 3 en la tercera cadenita, insertamos nuestro ganchillo y cerramos con un punto deslizado. Vamos a repetir este mismo proceso que hemos hecho en la vueltecita número 2 hasta que nosotros tengamos la medida de qué tan grande queremos, qué tan grande y tan larga nos quede nuestra cobijita, ¿ok? Voy a tejer 1, 2, 3 con 3 cadenitas. Siempre vamos a comenzar todas las nuevas vueltas. Comenzamos ahí mismo, agregamos 2 puntos altos. La cadenita de 3 cuenta como un punto alto. Tenemos tres puntos altos. Luego, en la mitad de estos tres puntos altos, solo vamos a agregar tres. Donde vamos a hacer aumento solo sería en las esquinitas. En estas partecitas no hay aumento, solo agregamos entre medio ahí tres puntos altos. Ok. Ahora pasamos, acá es donde vamos a hacer aumento, que serían tres puntos altos, una cadenita y tres puntos altos, solo en las esquinitas, ¿ok? Realizamos 1, 2 y tres puntos altos, una cadenita y repetimos 1, 2 y tres puntos altos, ok. Ahora aquí solo vamos a agregar tres puntos altos, ok. Pasamos a esa esquinita, acá es donde vamos a hacer aumentos, que serían tres puntos altos, una cadenita y tres puntos altos. Ok. Ahora repetimos acá, solo agregamos tres puntos altos. Vamos a la esquinita donde hay que hacer aumentos, que serían tres puntos altos. Una cadena y tres puntos altos más en el mismo lugar. Ok, repetimos, acá solo vamos a agregar tres puntos altos. Ok. Hacemos el último aumento, que es donde comenzamos, ya llegamos donde comenzamos. Tejemos tres puntos altos, una cadena por medio y vamos a cerrar la vueltecita con un punto deslizado. Contamos 1, 2, 3 en la cadenita número 3, insertamos nuestro ganchillo y pasamos el hilo y cerramos la tercera vueltecita. Tenemos 1, 2, 3 vueltecitas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a tejer una cadenita. Ok. Y ya terminamos con el color rosita. Ahora voy a agregar lo que sería mi color moradito.
Voy a realizar un nudo deslizado y voy a agregar mi hilo en una esquinita, no donde termine, sino en la otra esquinita, ¿ok? Voy a realizar, agrego el hilo y voy a realizar tres cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. ¿Ok? Ahora voy a realizar 2 puntos altos ahí mismo. Y ahora ya tenemos 3 puntos altos. Repetimos, solo vamos a ir a hacer aumentos en las esquinitas, recuerden. En estos, entre medio de esos 3 puntos altos, solo vamos a agregar 3 puntos altos, que sería 1, 2 y 3. Acá solo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ok, llegamos a la esquinita. Acá es donde hay que hacer aumentos. Tejemos un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, una cadenita por medio. Y repetimos otros 3 puntos altos más en el mismo lugar. Ok. Repetimos acá en medio que saltamos 1, 2, 3 puntos. Solo vamos a agregar 3 puntos altos más. Acá solo 3 puntos altos. Llegamos a la esquinita, vamos a tratar de esconder esta colita, la vamos a traer para este ladito. Realizamos nuestros 3 primeros puntos altos en esa esquinita. Tejemos una cadena de por medio y luego 3 puntos altos más. Ok, y así se va viendo nuestro trabajo. Repetimos. Llegamos a la esquinita, 3 puntos altos. Una cadena. Y 3 puntos altos. Ok. Y vamos a repetir este mismo proceso de nuestra vueltecita número 4 hasta que nosotros tengamos las medidas que necesitamos para la cobijita. Ok. Siempre vamos a cerrar con un punto deslizado en la cadenita número 3. Okay. Yo voy a ir cambiando de color cada 3 vueltecitas. Hice 3 vueltecitas, 1, 2, 3 de color rosa. Ahora voy a hacer 3 vueltecitas de morado. Luego voy a cambiar a 3 vueltecitas de color rosa. Y así voy a seguir hasta que tenga la medida de lo que necesito de mi colchita, ¿ok? Cuando ya haya terminado las 3 vueltecitas de este color moradito, regreso con ustedes. Recuerden, siempre van a repetir el mismo proceso. 1, 2 y 3, comenzamos. Ahí mismo agregamos 2 puntos altos. Y acá solo van a ver 3 puntos altos, 3 puntos altos y 3 puntos altos.
Ok, ya tengo mis tres vueltecitas de color morado. Voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita. Voy a tejer una cadenita y voy a cortar mi hilo. Ahora voy a hacer de cambio de color una vez más. Y ya saben, ustedes van a seguir repitiendo este mismo proceso. Solo van a hacer aumentos en las esquinitas y luego en los otros abierticos que tengan así. Solo van a agregar tres puntos altos por cada abiertico. Ok. Voy a cambiar mi color. Siempre vamos a realizar un nudo deslizado y lo vamos a agregar en la esquinita positiva de donde hemos cortado, que sería en esta. Cuando ya tengan la cantidad de vueltas que ustedes necesiten y que yo necesite, regreso con ustedes, ¿ok? 1, 2, 3. Agrego dos puntos altos en el mismo lugar. Y sigo repitiendo el mismo proceso. Ahora que ya terminamos de tejer las vueltecitas que necesitamos para nuestra colchita, yo tejí 27, hice cambio de color para el moradito, 1, 2, 3, 4 cambios de color para el moradito y 5 cambios de color que sería con el color rosadito. Y mi colchita estaría midiendo de 70 centímetros por 70, 70 por 70, ¿ok? Ahora lo único que nos hace falta es que vamos a hacerle un ruedito bien lindo a nuestra colchita. Ustedes la pueden dejar así si ustedes gustan, pero yo le voy a hacer un ruedito súper lindo. Voy a realizar un nudo corredizo. Lo voy a agregar donde sea de estos puntos. Voy a agregarlo de esta manera y voy a tejer 1, 2 y 3 puntos, tres cadenitas, perdón. Aquí mismo voy a agregar 7 puntos altos más, que tengo que terminar con 8 puntos altos porque la cadenita de 3 cuenta como un punto alto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Agregué 8 puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a pasar para el siguiente punto, que sería aquí, y voy a agregar un punto bajo. Tenemos dos hebras de hilo y pasamos. Ahora voy a repetir en este otro punto, voy a agregar 8 puntos altos y este va a ser nuestro patrón. Agrego un punto alto, 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se nos tiene que estar viendo de esta manera. Ahora repetimos, vamos al siguiente con un punto bajo. Tenemos dos hebras de hilo y pasamos. Vamos al siguiente y tejemos 8 puntos altos. Tengo 3, 6, 7, 8. Ok, 8 puntos altos, ahora va un punto bajo y se estaría viendo de esta manera. Vamos a seguir repitiendo este proceso por todo alrededor de nuestra colchita hasta cuando lleguemos a la esquinita. También vamos a repetir el mismo proceso.
vamos a dar vueltecita hasta que lleguemos acá donde comenzamos. ¿Ok? Repitiendo el mismo proceso. Vamos con 8 puntos. Tengo 3, 6, 7, 8. Un punto bajo. Ahora que estamos terminando con un punto bajo, vamos a conectar ahí a la cadenita de 3 que nosotros hicimos. Vamos a contar 1, 2 en la cadenita número 3. Vamos a conectar con un punto deslizado. Vamos a tejer una cadenita y vamos a cortar nuestro hilo. ¿Ok? Y ya terminamos nuestra colchita. Lo único que nos hace falta, se tendría que estar viendo de esta manera, todo alrededor de nuestra colchita. Así. Por todo fue que le hicimos el bordecito. Ahora lo único que nos falta es esconder todos estos hilitos donde hicimos los cambios de colores. Los vamos a esconder con nuestra aguja de coser. Vamos a comenzar escondiendo los hilitos. Vamos a agregar el hilo a nuestra aguja de coser y vamos a comenzar a esconderlos de esta manera. Y vamos a hacer el mismo proceso con todos los hilitos, ¿ok? Cortamos. Vamos a repetir. Vamos a repetir el mismo proceso con todos. Cuando ya hayamos terminado, regreso con ustedes. Ahora que ya terminamos de esconder todos los hilitos, se tendría que estar viendo de esta manera. Y ya terminamos nuestra colchita. ¿Ok? O nuestra cobijita. El rollito tiene que estar quedando así. Este obviamente estaría siendo el lado derecho de nuestra cobijita donde terminamos el ruedito. Vean qué hermosa quedó. Me encantaron la combinación de colores y todo. Espero este video les ayude a ustedes a realizar una cobijita igual para su bebito o para regalo como ustedes lo quieran hacer. Y esto fue todo por el día de ahora, familia. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y los veo a la próxima. ¡Chaito!